Parece que eres bueno para algo. Adentro. ¿A dónde vamos, Marlene? Por aquí. Ya estamos cerca. ¿Cómo te encuentras? Casi sin energía, pero lo lograré. Atención, el toque de queda está vigente. Mierda, cualquiera que quede atrapado afuera sin la autorización pertinente será arrestado y procesado. ¿Qué estamos pasando de contrabando? Te mostraré. Suéltala. Nos estás reclutando jóvenes, ¿no? No es una de los míos. Mierda, mierda. ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli. No tendremos otra oportunidad con esto. Llevaremos a ellos. Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro campamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No hablaré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Pienso lo lleva al túnel norte y espérame ahí. Es solo un cargamento, Joe. Marlene. No hay más que él. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú. Y tú. Mantente cerca. Mantente cerca. Vamos. Vamos. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo.
Atención. Albergar a criminalizados se castigará con la muerte. No se pongan en riesgo. Informen cualquier actividad sospechosa inmediatamente. Aquí abajo. Aquí abajo. Vamos, avanza. Vamos, avanza. ¿Dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. ¿Lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de contrabando? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. ¿Tu amiga? Amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando y tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasarás de contrabando si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. Llegamos. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también.
¿Sabes? Nunca he estado tan cerca del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser por allá afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Y la mercancía es mucha. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Sí, sí. Vamos. ¿Es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres, a buen hambre no hay pan duro. Solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. Nos espera en el punto de entrega. Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca. Sí, por supuesto. Sube y fíjate que no haya nadie. Esperen, hay una patrulla más adelante. Bien. Bien. Estamos bien, arriba. Bien, arriba. Vamos, niña. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Esta lluvia, Dios santo. Realmente debería fuera.